Buen día, mis peques bellos. ¿Cómo están mis peques? Espero que estén súper, súper bien. Comenzamos entonces con nuestra clase del día de hoy con el área de matemáticas y el tema de secuencias. Muy bien, mis niños, ahora trabajaremos secuencia. Pero para trabajar este tema vamos a conocer los diferentes tipos de secuencia que hay. Por ejemplo, vamos a ver. A ver. El primer va a ser por tamaño. A ver la secuencia de tamaño. Ahí estamos observando un niño y una niña. Estamos viendo dos tamaños, un niño grande y una niña pequeña, ¿verdad? A ver, ¿cuál otro? A ver, atento. Por grosor, secuencia por grosor. Tenemos una pila gruesa, ¿verdad? Y una pila delgada. Hemos visto dos clases de secuencia, por tamaño y por grosor. Seguimos. Bien, ahora mis peques empezaremos a trabajar las secuencias. Vamos a trabajar secuencia de tamaño. Por esta secuencia vamos a iniciar. A ver. ¿Qué estamos observando? Vas a ver qué está saliendo. Uy, están saliendo muchas cucharas, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué observas? Ah, ya te dije que estabas observando qué cosa es lo que salía. Son unas cucharas, ¿verdad? ¿Y para qué servirán estas cucharas? Para poder comer, ¿verdad? Bien, estás observando atentamente las cucharas. Estas cucharas tienen un tamaño distinto cada una de ellas, ¿verdad? Ahora vamos a ponerlas en secuencia. Y recuerda que estamos iniciando secuencia de tamaño. Bien, ahora quiero ordenarlas. Presta atención a lo que haré. Cucharitas, ¿ah? Son cucharas, recuerda. Dos cucharitas, tres cucharitas, cuatro y cinco. Muy bien, mi pequeño. Ahí estás observando que estamos haciendo en orden, ¿verdad? Un orden creciente que va a ir creciendo de más pequeñita a la más grande. Estamos haciendo secuencia de tamaño. Ahora veamos otros elementos y esta vez son unas ollas. A ver, vamos a ver qué pasa con esas ollas. Tenemos una ollita grande, una mediana pequeña, ¿verdad? Hay cuatro tipos de tamaños de ollas. En la primera que estamos observando están en diferente orden. No hay un orden específico de las ollas. Pero nosotros vamos a ordenarlas, ¿ok? A ver. Vamos a ordenar de esta siguiente manera. Vamos a hacerla en forma creciente porque ya apareció la primera, que es la súper pequeña, ¿verdad? La más pequeñita. Quiere decir que vamos a ordenarla en forma creciente, que va a ir creciendo de la más pequeñita a la más grande. Observamos, ya salió la pequeña. Seguimos ordenando. Bien, ahí está la medianita y va a salir la súper grande ollita. Si estamos observando, en la parte de arriba está en desorden, ¿verdad? No hay un orden específico en las ollitas. En la parte de abajo ya están ordenadas y hemos ordenado en forma creciente, que va a ir creciendo de la más pequeña a la más grande. Aquí también vamos a observar, mira por acá, atento, atento, ojito, ojito, vienen saliendo diferentes tamaños de árboles, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? En la parte de abajo, después de la línea, vamos a ordenarla también por tamaño. Vamos a hacerlo en forma creciente. Recuerda, del más pequeño al más grandecito. Así vamos a ordenar nuestra secuencia. Muy bien. Estamos ordenándola. ¿Ve? De la más pequeña a la más grande. Recuerda, la parte de arriba está en desorden y la parte de abajo ya ordenadas en forma creciente. ¿Qué más podremos ordenar así? Ah, ya sé. Lo podemos hacer con mi familia, con nuestra familia. Estamos observando ahí al papá, la mamá, el niño y la niña. Es una familia. A ver, vamos a ver. Ahora ordenaré a mi familia.
Comenzamos ahora, atentos mis peques. Bien, salió la mamá, ¿verdad? Luego viene el papá, el niño y la niña. En esta forma de ordenarlas ya es de grande a pequeño. Va de forma decreciente, de grande a pequeño. ¿Qué te parece, Peque, si desde casa ordenamos los zapatos? Vamos a ver los zapatos de la mamá, del niño, del papá y del bebé. Ahí vemos cuatro, estamos observando cuatro tipos de zapatos. Papá, mamá, de la niña y de la bebé. Vamos a ordenarlo. Bien, salen los zapatos de papá, los más grandes, ¿verdad? Vienen los zapatos de la mamá, los zapatos de la niña y los zapatos del bebé. Estamos viendo de grande a pequeño. Ahora vamos a ver lo inverso, de pequeñito a grande. Ya salió el zapatito de la bebé, de la niña, de la mamá y del papá. Bien, estamos observando en ambos diferente forma de ordenar, diferente secuencia. En la parte de arriba estamos viendo de grande a pequeño o decreciente, ¿no? De grande a pequeño. Y en la parte de abajo estamos viendo de pequeño a grande, que está creciendo nuestra secuencia. Ah, vamos a ver y continuamos con la secuencia de grosor. Estamos observando diferentes formas de lápices, ¿no? ¿Verdad? Diferentes grosores de lápices. Eso es lo que estamos observando. ¿Y para qué servirán estos lápices? Estos lápices, ¿para qué servirán? Para escribir, para poder dibujar, ¿verdad, mis pequeños? Continuamos. Bien, ahora vamos a ordenarlos de esa fila de lápices que hemos observado. Ahora vamos a ordenarlos. ¿Y de qué manera lo ordenamos? Vamos a hacerlo del más grueso al más delgado. Bien, estamos observando el primer lapicito, que es sumamente grueso, ¿verdad? Y vienen los demás filitas de lápices, donde estamos observando que hemos hecho del más grueso al más delgado. Ese va a ser nuestra secuencia de grosor. Bien, estamos observando y vamos a trabajar con otros elementos. Y esta vez va a ser con las pilas. Estamos observando pilas, diferentes grosores, ¿verdad? Pilas delgadas, gruesas, semigruesas, ¿verdad? Bien, ahora esta primera fila está en desorden. Ahora vamos a ordenarla, nuestra secuencia, del más delgado al más grueso. Vamos a ver, y vamos a ordenarlas del más delgado al grueso. Bien, ya están ordenadas nuestras filas, nuestra secuencia de pilas. Vamos a ordenar las velitas. Bien, estamos viendo las velitas. Aquí salen todos tipos de velitas de diferente grosor. Unas muy gruesas, unas medio grosor, otras medianas y otras súper delgadas. Ahora estas velitas vamos a ordenarlas. En esta siguiente secuencia va a ser del más delgadito, ya salió la más delgadita, al más grueso. Ahí salió. Vamos a ordenar esta secuencia de la más flaquita, de la más delgadita, y va a ir engordando, va a ir engrosando hasta llegar a la vela más gruesa. Así va a ser nuestra secuencia, del más delgado al más grueso. Bien, para poder ordenar estas secuencias tenemos que tener en cuenta estos criterios. ¿Cómo son? Ahí están saliendo estos arbustitos, estos arbolitos, ¿verdad? ¿En qué orden están? ¿En qué secuencia están? Están por tamaño, ¿verdad? Estamos viendo grande, mediano, pequeño. También hay otro tipo de criterio para poder formar la secuencia. Tenemos, mira que está saliendo por ahí unos lápices, ¿verdad? Estamos viendo nuestros lápices, que es por secuencia, por criterio de grosor. Va a ser grueso, ¿verdad? Semigrueso y delgado.
Esas van a ser nuestras secuencias de trabajar. Bien, mis pequeños, hoy hemos trabajado secuencias por tamaño y secuencias por grosor. Muy bien, mis peques bellos, continuamos entonces con este videito de apoyo para reforzar. Hola, amigos, ¿cómo están? Bien. Muy bien, mis peques. ¡Qué bueno! Hoy vamos a hablar de tamaños. Este cuadrado es grande y este es pequeño, es chico. Y este no es tan grande, pero tampoco es chico. ¡Ya lo sé! Este cuadrado es grande, este es chico y este es mediano. Miren, un elefante, un perro y una rana. ¡Qué entretenido! Llegaron varios animales. El elefante es grande, la rana es chica y el perro no es grande ni pequeño, sino que está al medio, es mediano. Juguemos de nuevo con los tamaños. Veamos otros animales. ¿Cuál de estos es chico? ¡Muy bien! El ratón es pequeño. ¿Y cuál de estos animales es mediano? ¡Excelente! El gato es mediano. Entonces, ¿qué animal es el más grande? ¡Así es! La jirafa es la más grande. Ahora veamos estas pelotas. ¿Qué pelota es mediana? La amarilla es mediana porque es más chica que la azul y es más grande que la verde. Está entre las dos. Y ahora, ¿cuál es más grande que la silla rosada? ¡Muy bien! La roja y la amarilla. La silla roja es la más grande. La silla amarilla es mediana, es decir, es más chica que la silla roja, pero es más grande que la rosada. Para finalizar, juguemos con autos. Tenemos cuatro autos, algunos de tamaños distintos y otros iguales. ¿Qué autos son del mismo tamaño? ¡Muy bien! El amarillo y el azul son iguales. Los dos autos son grandes, es decir, tienen el mismo tamaño. El verde es un poco más pequeño, entonces es mediano. Y el rojo es el auto más chico de todos. ¡Qué entretenido! ¡Sigamos jugando con esta canción! Bien, mis peques bellos, continuamos. Actividad para casa. Bien, mis peques, después de haber terminado la clase de hoy, ahora tenemos que hacer la tareita. Resolverás las hojitas de aplicación y no olvides enviar tu trabajo terminado. Muy bien, mi peque bello, eso fue todo por el día de hoy. Cuídense mucho, nos vemos la próxima clase. Bye, bye, mis peques.